Buenos días, Melanie. Buenos días, Jennifer. Estamos en las afueras de la Asamblea Legislativa. Precisamente hoy el ambiente ya no es tan crispado ni de tanta tensión como lo vivimos las últimas 4 semanas de movilizaciones importantes, de dispositivos, despliegues de seguridad también muy notorios aquí en las afueras de la Asamblea Legislativa. Hoy la manifestación o la expresión popular se va a dar sobre todo en la Plaza de la Justicia, porque recuerden que ya fue aprobado en primer debate el proyecto de reforma fiscal, prácticamente como se mantenía el texto que entró para la vía rápida, y hubo una intensa discusión, como sabemos, y ahora estaría en manos de la Sala Constitucional hacer esa revisión que siempre hace de todos los proyectos cuando fueron aprobados en primer debate. Los resultados de esta encuesta fueron muy reveladores, porque si bien es cierto, ahí ha bajado de parte de las personas encuestadas el apoyo a la huelga, hay huelga todavía, como lo decía muy bien Melanie, en el Magisterio Nacional sobre todo, faltan las declaratorias de legalidad e ilegalidad, sobre todo esa huelga que ha tenido muchísimo apoyo, y también hoy entraría el sector salud, que tuvo un acuerdo el fin de semana, sobre todo UNDECA y el Sindicato de Enfermería acordaron con las autoridades de la Caja de poner en movimiento. Y habrá que ver qué respuesta hay hoy en esta institución, en los centros hospitalarios y en los EBAIS, porque otros sindicatos se mantienen en huelga. Ellos son la Unión Médica, Ciprosimeca, y también se mantiene en huelga la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería. Habría que ver cuál es el arranque y cuál es el plan para evacuar la cantidad de cirugías que quedaron pendientes. ¿Cuál es la atención en consulta externa? También hay que monitorearla para ver qué sucede, y las autoridades de la Caja están a la espera. Todo esto en momentos en que sale esta encuesta. Una encuesta que habla de una caída de apoyo, y estoy con Carlos Brenes. Carlos Brenes es psicólogo especialista en medios de comunicación, tiene un doctorado, también es comunicólogo en medios, especialista en el tema de medios de comunicación, y es investigador del Instituto de Ciencias y Estudios Políticos del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Carlos, buenos días. Uno ve una merma de 6 puntos, vamos a ver, pasa del 52 al 46, una merma de 6 puntos de apoyo a la huelga conforme ya avanzaron las semanas. ¿Evidencia esto tal vez ya un agotamiento por parte de la gente en torno sobre todo a la afectación de servicios y bloqueos? ¿Y cómo se puede analizar ese apoyo en versus área metropolitana, la GAM, con las provincias? Buenos días, muchas gracias por la invitación a este espacio. Sí, lo que vemos es un... hemos hecho una medición hace 2 semanas y hemos hecho una medición ahora, de las cuales hicimos las mismas preguntas, lo que eso nos permite hacer ciertas comparaciones sobre los cambios en el apoyo a la huelga. Hay que partir del principio de que la discusión de un tema sobre el aumento de los impuestos es impopular en cualquier país. Claro. En ese sentido, un gobierno parte con desventaja, porque, bueno, mucha gente, la gente no quiere impuestos, ¿no? Pero de repente sienten, bueno, hay que hacerlo porque está en riesgo el estado del país. Ahí lo que vimos es la medición de septiembre, una diferencia de 26 puntos porcentuales entre aquellos que decían que apoyaban la huelga, que era un 52%, a un 26% que estaban en contra de la huelga. Ahora vemos que hay un cierto debilitamiento porque las fuerzas se han equilibrado. Ajá. Ahora son un 46% que apoyan la huelga y un 36% que están en contra de ella. Sigue siendo el mayor la cantidad de gente que la apoya, que la apoyan, que la rechazan, pero esa diferencia es menor. Un segundo indicador que nos habla de ese debilitamiento en el apoyo a la huelga es que les preguntamos a las personas retrospectivamente, uh-huh, hacia atrás, atrás, hace 3 semanas, su opinión acerca de la huelga era igual o era distinta, ¿verdad? Uh-huh. De ahí encontramos que un 16% dice que cambió. Y ese 16, 8% se fue desde el apoyo a la huelga o no tenían una postura clara, o sea, es la gente que tal vez está en un plano gris que dice, bueno, hay cosas que me parecen bien, otras que no, que se fueron a hacer un rechazo de la huelga. Esa aclaración es importante porque me estás haciendo una lectura diferente de lo que uno podría comprender como que sí, como que aumentó, disminuyó levemente el apoyo a la huelga.
pero entonces sigue siendo un porcentaje mayor el que apoya la huelga o el movimiento social que el que lo rechaza. Eso es. Se mantiene. Eso se mantiene todavía. Es decir, disminuyó un poco el apoyo, pero sigue siendo mayor el apoyo hacia la huelga. Eso se mantiene. Ok, ahora sí, dividamos ese apoyo por distintos estratos, si se pudiera, Carlos Brenes, sí. Para ponerlo en perspectiva. ¿Quiénes apoyan, digamos, GAM versus provincias, okay. Punta Arenas, Guanacaste, Limón? Ok, vemos que el apoyo a la huelga es mayor en provincias costeras como Punta Arenas, Limón, Guanacaste, que son provincias donde han habido muchas de las expresiones más agresivas de la huelga, ¿verdad? Que podemos recordar. El rechazo es mayor en provincias como San José, Cartago, Heredia. Y Heredia. El apoyo también es mayor en personas, en la gente más joven, personas con menor el edad. El apoyo es mayor en las personas con jóvenes, menor edad. En las personas jóvenes. Y personas con menor nivel educativo. Ajá. Este es el mismo patrón que encontramos en la encuesta que hicimos hace dos semanas. Y es similar a esta división entre estos grupos. La hemos encontrado muy fuerte en todas nuestras encuestas en cuanto a todas esas preguntas claves sobre apoyo a las instituciones, sobre digamos, evaluación, sobre actores políticos, sobre descontento acerca de ciertos temas. Entonces, estas diferencias todavía se mantienen muy claras a lo largo de todas las encuestas. Eso es interesantísimo. Lo que estás diciendo es que las personas, bueno, se podría definir o se podría concluir. Carlos Brenes, del Centro de Investigación de la Universidad de Costa Rica, se podría concluir entonces que las personas con menor nivel educativo o con una condición tal vez mayor de pobreza, claro, ¿verdad? Están apoyando el movimiento. Están apoyando el movimiento. Y ya cuando empiezas a las clases medias, clases altas, están en contra del movimiento social. Así es. ¿Se puede interpretar eso? ¿Podemos tener una interpretación de qué es lo que están leyendo las personas de menores recursos económicos sobre lo que está pasando frente a la reforma fiscal? Bueno, una... ¿Se sienten amenazante finalmente? Una hipótesis es que esto va más allá de la huelga, esto va más allá de la discusión sobre la reforma fiscal. Estos son grupos que han manifestado un descontento hacia la política ya desde hace bastante tiempo, lo vimos en elecciones también. Muy polarizadas también. Muy polarizado. Lo vimos que tal vez partidos que estaban más en favor en este momento de la reforma en las elecciones obtuvieron votantes que suelen ser más gente de GAM, ¿verdad? Suelen ser gente más de educación universitaria, mayor nivel educativo. Entonces, definitivamente aquí hay un malestar más allá de la política, ¿verdad? Claro. Pueden ser grupos que se han sentido desatendidos por la política desde hace años y que ven ahora una nueva amenaza. Y no es casualidad, tal vez, que bueno, muchos de estos personas fueron votantes por el Partido Restauración Nacional, ¿verdad? En las últimas elecciones y que bueno, son ellos ahora los que han estado en la fuerte vanguardia de estar en contra de este plan, como lo vimos en la votación el viernes pasado. Exacto. Uno podría también tener una lectura de, se pudo medir, la encuesta pudo medir cuál es el apoyo que esto tiene en personas que laboran en el sector privado y en el sector público. Esa medición no la hemos hecho en este momento. El motivo por el cual no hemos hecho esa medición es porque parte de este conflicto en torno que hemos visto últimas semanas sobre la aprobación de que si hay que reducir gastos, digamos, el aumento de impuestos, mucho se ha dado. Hay sectores que han dicho que toda la responsabilidad sobre la situación en que estamos en el déficit es por los empleados públicos. Correcto, por los salarios de los salarios y que hay que reducirlos. Entonces, por cierta cautela preguntar eso, es muy complicado lo que hacemos porque hay que tener mucho cuidado de no aumentar crispaciones que pueden haber. Ahora, Carlos Brenes, en esta encuesta no se midió como en la anterior la popularidad, digámoslo así, popularidad podríamos decir, o la aceptación de las personas, no se calificó a personajes importantes como, bueno, el movimiento social, por supuesto, el presidente de la República, el ministro de la Presidencia, las personas, los ministros y ministras negociadores, la
misma iglesia, no se hicieron ese tipo de mediciones. Los líderes sindicales, en la anterior había una medición que igualaba a don Albino Vargas con don Carlos Vargas, sí, con don Carlos Alvarado. En estas no se midió no, este tipo de apreciaciones de la gente hacia las figuras. No, en esta no, no se hizo esa medición. Esas sobre Albino y el señor presidente compartían una misma nota de 3.4, 3.27, hasta el quinto decimal fuera era que había diferencias. De los demás ministros también estaban bajas. Los que recibieron notas más altas fue el señor ministro de Seguridad, y la policía. Exacto. Entonces, es posible que esos datos, como ya están tan bajos, es posible que no, en esta medición no bajen más. Ya estamos. Y los acontecimientos que se han estado dando, que ha habido un cierto aumento de la crispación, uh-huh, es difícil esperar que tal vez que hayan subido. Ahora, ¿cuál es el anterior? Ustedes también midieron si la gente estaba de acuerdo o no con el proyecto de reforma fiscal. En esta se nota un incremento en el apoyo. ¿Podrías explicarnos las cifras, cómo quedan definidas? Sí, entonces, en la medición en septiembre se le preguntó a las personas, si tuviera que decidir por usted, ¿qué haría con este proyecto? Uh-huh. 65% de las personas dijo, hay que hacer una pausa legislativa para negociar, ¿verdad? En ese momento un 20% rechazaba el proyecto. En esta ocasión, medición en octubre, es un 68%, entonces es un aumento de 3% de personas que dicen que hay que hacer una pausa. Pausarlo. Y el rechazo al proyecto pasó del 20 al 12%. Entonces aquí lo que estamos hablando es que un apoyo o rechazo a la huelga, aun cuando tiene relación con el apoyo o rechazo al proyecto, no es necesariamente lo mismo. No es que todos los que están en contra de la huelga está en contra del proyecto, o los que están a favor de la huelga están en contra. O sea, todos, en ese sentido, todos ven que el proyecto aprobado no es perfecto, hay cosas que se pueden mejorar, y dando esa opción la gente considera, y eso es tal vez muy a la vía tica, ¿verdad? No solo ven por un lado un conflicto, ¿verdad?, bastante fuerte, pero por otro lado la lectura que ellos han hecho, lo que se han informado acerca de ese proyecto, dicen, bueno, tal vez es insuficiente y hay que aprovechar los tiempos que hay ahora para negociar un poco, ¿verdad? Entonces aumentó el apoyo. Aumentó 3 puntos porcentuales, así es. ¿De que el proyecto se detuviera? Que se haga una pausa, ajá, para negociar legislativamente. Bueno, y ya esa opción quedó sellada, prácticamente eliminada el viernes que se le dio la aprobación en primer debate. Ahora va un proceso de consulta habitual que tienen los proyectos. Uno podría, vamos a ver, aumentó más esa opción. Es curioso porque entonces la gente, ¿qué dijiste? Porque me llama la atención esta expresión, Carlos Brenes, investigador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, la vía tica. ¿Por qué la conclusión es la vía tica, la vía costarricense en esta encuesta? Sí, bueno, la vía tica se manifiesta de muchas maneras. En septiembre vimos que había una amplio apoyo por las marchas, uh-huh, pero hay un amplio rechazo por los bloqueos, por afectación a salud y educación, uh-huh, eso lo vemos. Pero por otro lado, la vía tica es que no le gusta el conflicto y que la gente cree una salida pacífica a la huelga, digamos, al conflicto, pero también la gente cree mucho en la democracia, en el sentido de que un proyecto tan importante que nos afecta a todos y que también es urgente debe incorporar todas las voces en la sociedad, y todas las voces deben ser tomadas en cuenta. Uh-huh. Esa es la viática. Interesante lo que nos dice Carlos Brenes. Van a hacerse, hay algunos otros detalles que nos quedan por fuera que crees que esta encuesta también está revelando. Sí, hay varios. Uno de ellos es, le preguntamos a las personas qué opinaban sobre el hecho de que las bases sindicales rechazaran el acuerdo que los dirigentes negociaron con, correcto, el gobierno. Y un 60% está en contra de que rechazaran ese acuerdo. De que rechazaran el acuerdo. Pero sin embargo, un 82% cree que el gobierno debe seguir insistiendo en el diálogo con ellos. Uh-huh. ¿Verdad? Otros datos que hicimos es... Eso es interesante. Eso es muy interesante. Otra cosa que vimos, parte de este pues agotamiento del que usted habló, han pasado 3 semanas, ¿verdad?
Ya vamos a entrar a la cuarta. Ya vamos a entrar a la cuarta. Independientemente de si la gente activamente apoya o no la huelga, la gente ha sido pues afectada. ¿Verdad? Ha vivido... la gente reconoce, la gente reconoce, por ejemplo, la libertad de expresión, de manifestarse, pero hoy sí ha habido un choque de libertades, el hecho de que la gente no, ¿verdad? Le cuesta ir a sus casas, tiene dificultad ir a sus casas, que la los niños no pueden ir al tránsito, que los niños no pueden ir a la escuela. Versus la colectiva. Versus la colectiva, problemas para el acceso a la salud. Entonces, esos repertorios tal vez más agresivos de los huelguistas son ampliamente rechazados. Solo que esta vez también preguntamos ese apoyo a esos repertorios, si se diferenciaban entre aquellas personas que apoyaban la huelga y los que no. Y si me permite, le voy a leer rápidamente unos datos. Me parece muy interesante. Por ejemplo, entre aquellos que apoyan la huelga, un 93% dice que el gobierno debe insistir en el diálogo con los sindicatos. 93%. 93%. En los que rechazan la huelga es un 60%. Entonces sigue siendo dentro de los que están en contra de la huelga, un 60% cree que todavía hay que... Que el gobierno debe insistir en buscar un acuerdo. Y, aquí, y en esta encuesta, en relación a septiembre, se ve un aumento en el apoyo de ciertas medidas que el gobierno debe hacer hacia los huelguistas, por ejemplo. Que la afirmación de que el gobierno sancione a los huelguistas, los que apoyen a la huelga, solo un 9% cree que debe pasar eso, pero los que están en contra de la huelga son 78%. ¿Okay? Y luego, entre los que apoyan están en contra de la huelga, un 91% cree que el gobierno debe levantar bloqueos. Y aquí vienen datos muy interesantes. Dentro de estas medidas más agresivas, entre los que apoyan la huelga, solo la mitad creen que los sindicatos deben bloquear calles. Solo la mitad creen que los sindicatos deben mantener escuelas cerradas, mientras que los que apoyan la huelga, solo un 3 y un 2% apoyan esas dos medidas. Y finalmente, que los sindicatos interrumpan servicios médicos, solamente un 20% de los que están a favor de la huelga pues apoyan esa medida, mientras que eso es un 1% de apoyo entre los que están en contra de la huelga. Sí, prácticamente todo lo que es la protesta social queda como aceptable cuando es movilización, cuando es la movilización en la calle, más que la afectación de los servicios. Más que la afectación, sí. Aunque por supuesto, obviamente, al no realizar labores, afectan los servicios o al no dar, impartir lecciones. Bueno, y estamos a la espera todavía de una resolución por parte de los tribunales de trabajo sobre la legalidad o ilegalidad de la huelga en el sector educativo, que es donde más apoyo ha habido a este movimiento, pero también, bueno, en las partes, en los sectores de salud y demás. Y de cómo hoy transcurre el día en los distintos hospitales y centros médicos, EBAIS, etcétera, en la atención, en torno a la atención al público. Carlos, muchísimas gracias. Carlos Brenes, investigador del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, por ponernos en perspectiva, esta última encuesta es muy reveladora de lo que está pasando en nuestro país. Lectura obligatoria para los y las personas políticas de nuestro país y también los líderes de opinión, lideresas también, para que hagamos esa radiografía de lo que está pasando y de hacia dónde deben ir encaminadas las acciones. Muchas gracias. Porque el conflicto todavía se mantiene, aunque pequeña, aunque haya disminuido, ahí está. Nosotros tenemos que hacer una pausa y vamos al estudio.